Amigos, ¿cómo estamos? Amigos, ¿cómo estamos? Estamos acá en la ciudad de Heavener, en Oklahoma. Estoy en unos pueblecitos bien pequeños, en unas carreteras bien chiquitas, bien pequeñitas. No me costó llegar para nada, pero no está algo como en una carretera grande, ¿verdad? Pero agarré esta carga el día de ahora. Voy rumbo hacia California. Estamos el día jueves. Señores, por si me escuchan un poquito mal, ando enfermo. Este es mi tercer día enfermo. Me cayó una gripe bien, bien fuerte. No sé en dónde me enfermé, pero he estado bien malo. El día de ayer me la pasé dormido por la tarde. De esos momentos en el que ya el cuerpo no da más. Me enfermé, pero acá estoy ahora y les quiero compartir este video. Vine a cargar pollo, entonces no sé si se van a tardar, no sé nada de eso. Pero lo que les quiero contar es que acá estoy y hice mi entrega ayer por la... Bueno, no, en realidad me tocaba entregar ayer. Ayer miércoles me tocaba entregar mi carga, pero fui a chequear el día martes y me la recibieron. El martes me dijeron, sí, está bien, te vamos a recibir, aunque, como les digo, yo chequeé como a las 2 de la tarde. El día martes hice mi check-in como a las 3 de la... como a las 2 de la tarde. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tu appointment es hasta el viernes, que era hasta mañana, ¿verdad? Y le digo, no puede ser, mira, solo son tantas paletas. Y me dice, ¿sabes qué? Está bien, te vamos a recibir, pero ten paciencia. Y le dije yo, no hay problema. Me acosté a dormir y yo ya andaba enfermo. Me acosté a dormir. Y como a las 10 de la noche me llamaron por teléfono y me dijeron, hey, vente, te vamos a descargar. Ya me descargaron, entonces prácticamente ayer amanecí en el mismo pueblo donde descargué. Lo único que hice es que tuve paciencia, no me gustó donde estaba, me moví a un truck stop como a unas 20 y tantas millas. Ahí limpié mi tráiler por dentro porque estaba bien asqueroso, estaba bien sucio. Entonces lo limpié bien. Le apreté algunos tornillos que andaban un poco flojos en el tráiler. Y bueno, y lo que les quiero decir es que ya después me acosté a dormir y así es lo que hice. Me quedé dormido y... Me quedé dormido y... Era porque me sentía mal de la garganta y de todas mis fosas nasales. O sea, yo siento que me dio como congestión nasal y tenía un dolor bien fuerte acá y en la frente, bien, bien fuerte. Pero bueno, ya estuvo, ya pasó eso. Y al día de ahora me levanté y dije, me voy, porque no habían cargas alrededor. Y empecé a manejar buscando hacia Oklahoma City. Y mucho, mucho, mucho antes de llegar a Oklahoma City, logré contactar a un broker y tenían una carga posteada por acá en el área. Entonces dije, ok, estoy a 90 millas. En vez de irme sin destino, me voy a recoger esa carga. Y fue lo que hice. Así es que aquí estamos, amigos. Vamos a recoger esta carga. Es pollo. Vamos a llevar una carga a 26 grados. Vamos a mirar a ver cómo nos trata el camino. ¿Okay? Vamos a mirar cómo nos trata el camino. Vamos a mirar también cómo nos tratan acá en este lugar. Vamos a cambiarle la temperatura, porque la tenía a menos 10. La vamos a poner a 26 grados. Ahí ya la pusimos a 26 grados, ahora vamos a esperar a ver qué nos dicen estas personas. Como les digo, ya hice el check-in, ya di el número de carga. Ahora vamos a mirar a ver qué me dice este hombre. A lo mejor creo que me va a decir que no puedo estar grabando. Vamos a mirar. Yes, sir. Pardon me. Okay. The load's not ready though. We got parked on what's called runway, okay? Okay. There you go, all the way around back. All right. The trailer yard, turn around. All right. There's a little red sign over there about this big on the right-hand side of the road.
says all trucks stop here. All right. That's where you're going to park. Okay. Okay. When you all get ready, you're going to come out. They'll knock on your door. All right. And excellent. And then you're in the door, and then you stop as you get loaded, okay? All right. Perfect. Yeah, now I'm going to ask a question. Are you taking any pictures or anything? No, right now. I take a video from YouTube, but okay. Just for my truck and me. Okay. All right. Well, out here, okay. You can do it, okay? All right. You go past the gate, you can't do it, okay? All right. Okay. All right. No problem. All right, man. No problem. All right. Okay. Take care. Bueno, ya escucharon. Dice aquí el caballero que aquí puedo estar grabando, pero que allá adentro no. Dice que allá adentro, pasando ese portón de ahí, no puedo grabar allá adentro. Cosa que en verdad, discúlpenme, pero sabemos que no vamos a respetar eso. No me interesa grabarles a ellos, sino lo que yo les voy a contar. Bueno, vamos hacia donde me dijo el caballero. Yo ya me las presentía que me iban a decir que no puedo estar grabando. Bueno, dicen que mi carga todavía no está lista. Gracias a Dios, soy una persona bien paciente. No tengo ningún problema. Ahorita mismo me pongo a descansar. Estamos a jueves, 10:30 de la mañana, hora de California. Ok, 10:30 de la mañana, hora de California. Serían exactamente, bueno, 10:40 para ser exacto. Y estamos hablando que acá en Heavener estamos exactamente 12:40, hora local, 12:40. Son 2 horas más tarde que California. Bueno, no hay ningún problema, nos vamos a estacionar. Vamos a estacionar, déjame ver, acá de este lado. Bueno, esto de que la carga no está lista, esto no es nada nuevo para mí. ¿Saben por qué? Porque tengo mucho tiempo viniendo a recoger pollo. Y cada vez que uno viene a estos lugares a recoger pollo, la verdad, aquí nunca está lista la carga. Nunca. Acá siempre pasa exactamente lo mismo. Me estoy yendo de reversa cuando me pude haber ido de frente. Pero no hay problema porque me voy a estacionar aquí al lado, de este lado. Bueno. Y acá estamos, acá no encontraba cuál era lo que tenía encendido. Bueno, acá estamos, amigos. Les quiero decir que estamos a temperatura de 73 grados. Está rico el día, está rico, pero yo me siento mal, gracias a Dios. Hey, ¿saben qué? Ayer me tomé unas pastillas. Yo no sé si ustedes saben, ¿ok? Vamos a apagar el camión para que no estemos escuchando tanto ruido. Miren, yo no sé si ustedes saben, pero yo me sentí ayer muy mal de la alergia. Me estaba moqueando mucho y no podía sostener. Estaba mocoseando mucho. Tenía mucho moco, como agua. Mucho. Entonces, se me hizo fácil comprar unas pastillas para la alergia y me compré estas pastillas. Su nombre es Benadryl. Ok, yo recuerdo que he tomado antes pastillas para la alergia que se llaman se me olvida el nombre, bueno, pero no eran estas, pero las encontré en el truck stop y compré un sobrecito, valían como $7 Eran 3 sobrecitos de esto. Entonces, en cada sobre vienen 2 pastillas. Entonces, como yo me sentía mal, me fui y me bañé. Y en cuanto me bañé, lógicamente había comido algo. Y me tomé 2 pastillas de estas. Oigan,
me las tomé y al poquito tiempo estuve acá recostado en el camión porque les conté que me sentía mal. Entonces después me fui al baño y en ese tramo adentro del truck stop, yo estoy parqueado adentro, ¿verdad? Pero me fui a la tienda, entonces caminé. Cuando yo venía de regreso, yo traía mis piernas aguadas y dije yo, esto no es normal, me siento muy mal, y me fui directo a la cama del camión. Me recosté y me quedé dormido. Tenía un dolor de cabeza, pero mis ojos se me apagaron y fue por esa pastilla, no sé qué tan fuerte estaba, y me quedé dormido. Por eso les digo que lo que cayó la tarde para la noche, me quedé bien dormido y duré mucho rato así. Gracias a Dios, ahora en la mañana me desperté, me sentía muy mal todavía, pero dije yo, ya me tengo que ir. Y lo que hice fue que me tomé unas pastillas para el dolor de cuerpo. Ya, lógicamente, ya había comido algo. Y me tomé unas pastillas para el dolor de cuerpo porque me siento mal. Entonces, y esas pastillas sí me cayeron mejor. Aunque todo el dolor de acá, de la fosa nasal, no se me ha quitado del todo. Sigo con mucha alergia. Pero me sentí bien por las pastillas para el dolor. Me sentí mucho mejor. Así que eso es lo que les puedo decir. Bueno, miren. Voy a contar. A ver si no me vienen a sacar de acá. Oigan. Miren cómo viene el camión de sucio. Oigan ustedes. Este camión da, honestamente, da pena. Está súper, súper, súper mugroso. Bueno, pero les quiero contar algo, ¿ok? No se crean que es porque no me gusta traerlo limpio. No, lo que pasa es que recuerden que este color es bien delicado, el negro. Bueno, también les quiero contar algo. Déjenme apagar las luces. Ay. Bueno, ya casi me quiebro los pies. Ok, volvimos. Ok, les quiero decir que en Arizona, saliendo de mi casa el día domingo, porque salí domingo por la tarde, casi por la noche, en Arizona me cayó una nevada en el área de Flagstaff, todo lo que es en el 40, ¿verdad? Me cayó una nevada y... ¿cómo se llama? Y honestamente, me cayó también en la entrada de Nuevo México, Gallup, por Grand, allá por la Mía 100. Ahí dormí en la Mía 100. Y luego el día lunes ya empecé a manejar todo. ¿Qué fue? Sí, todo el día lunes ya manejé, ¿verdad? Me cayó también nieve. En Albuquerque, en Santa Rosa, un poquito de Tucumcari, y luego entré a Texas, y todo lo que es el área de Texas, hasta Amarillo, una nieblina y lluvia fea. Ok, lo que les quiero decir es que por eso el camión está bien sucio, miren. Si se dan cuenta, anda pero mugroso, y todo esto que ven acá blanco es la sal. Todo esto es sal, miren. Sal. Entonces por eso anda súper, súper mugroso todo el tráiler. Fue por eso, por esa poquita nieve que me cayó. Y recuerden que cuando cae nieve en la ciudad, lo que hacen es que tiran sal en la carretera. Y esa sal que tiran en la carretera, así para todo esto, es para... ¡Hey, dígame, primo! ¿Cómo andamos? ¡Oh, la puerta 2! ¡Dele, gracias! Bueno, miren. Ni esperaba que me hablaran tan rápido. Bueno, vamos. Bueno, amigos. Yo pensé que me iba a saludar el señor. No pensé que me estaba mandando a la puerta. Bueno, andamos con una actitud bien positiva. Bien positiva. Oigan, les puedo pedir un favor. Yo sé que entre tanto camionero que miran mis videos, por ahí ha de haber algún camionero que se la sabe todas. Oigan, si tienen
a algún buen broker por ahí. Pasen el dato, no sean malos. Pasen el dato. Hace un tiempo atrás estuve hablando con mi amigo Blas Chalas. Y este amigo me compartió unos números de teléfono a los cuales me estuve tratando de contactar. No pude, nunca pude. Me dice que son buenos brokers y eso. Y intenté hacerlo, pero no pude. La verdad, no me pude contactar con los brokers. Creo que tengo que volver a hacer una llamada a este amigo de Blas Chalas. Él tiene un canal en YouTube que, por cierto, mis respetos. Y les recomiendo que vayan y miren sus videos. Vayan y miren sus videos de mi amigo Blas Chalas. Él hace un contenido muy bueno. La verdad, mis respetos. Él le mete mucha calidad a los videos. La verdad, te deseo éxito, amigo. Te deseo mucho éxito. Él es un amigo dominicano y trae un camión bien lindo, un Kenworth, con un tráiler 54 pies. Muy, muy lindo el equipo que trae. Muy lindo, la verdad, mis respetos. Bueno, volviendo al tema, este amigo me recomendó unos brokers. Pero como les vuelvo a decir, la puerta 2 ya está lista. Okay. Como les vuelvo a decir, me traté de contactar con ellos y no pude. En este momento me urge un broker bueno. Alguien que me dé cargas. Fíjense que estoy pensando que esta situación está tan mala que ustedes me pueden creer. Miren, voy a decir la verdad. Ahorita, no me van a creer, pero están pagando mejor las cargas de... ¿cómo se llama? Del tráiler seco. En el tráiler refrigerado. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Es una locura, pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Bueno, vamos a ir a abrir las puertas. Vamos a abrir las puertas. Ay, ay, ay. Bueno, volviendo al tema, necesito que por favor, si alguien tiene algún contacto de un buen broker, pásenlo por favor, porque la verdad, esto que andamos viviendo nosotros ahorita es una injusticia. ¿Cómo van ustedes a creer que yo, en este tráiler que he refrigerado, cómo van a creer ustedes que voy a estar moviendo cargas más baratas que un tráiler seco? Y aunque no lo crean, es la realidad de lo que está pasando. Ahorita están pagando mejor las cargas al tráiler seco que al refrigerado. Oigan, en el video anterior, ya que me estoy acordando, en el video anterior quebré las bisagras de esta puerta porque la abrí. ¿Y saben qué pasó? Que por hacer otra cosa, no la laqueé de acá, miren. Y cuando reversé, cuando estaba hiriéndome para atrás, la puerta se quiso cerrar. Y ahí fue cuando la topé. How you doing, Mark? How are you, sir? Y ahí fue cuando la topé. Ok. Miren qué limpiecito tengo mi tráiler porque lo limpié ayer. Lo limpié. Ok. Al no laquear esta puerta acá, esto fue lo que me pasó en el problema del video anterior. Al final le quebré una, dos, estas dos, pero cuando yo cerré se quebró la tercera, esa que está ahí. Bueno, mi amigo, ¿cómo se llama? Lalo, en Xperia, ya me las arregló. Fíjense qué importancia es tener a un amigo de arranque, a un, ¿cómo les puedo decir? A un muchacho como Lalo, que le llamo y le digo, hey Lalo, me pasa esto. E inmediatamente Lalo va a mi auxilio y me dice, ¿qué le pasó? Y le cuento, fíjate que me pasó esto y esto, ¿me puedes ayudar? Y me dijo él, Simón, de volada, ¿qué pasó? Y ya le mandé el video yo de lo que se me había arruinado. Inmediatamente él fue a arreglarlo. Saben que yo ni estuve en casa porque tenía cosas que hacer con mi familia. Y entonces, ni estuve en casa y Lalo llegó y rápido. Lalo llegó y de volada me dijo, hey, no encuentro las partes. Eso fue lo que me dijo Lalo. No encuentro las partes, me dijo. Y acá no las tienen acá arriba.
Solo eso me dijo y yo le dije, qué mala onda, yo no tengo... Ok, ya me estacioné, ¿o escuchen? Ok, ahí activamos los dos frenos. Vamos a ponerle esa cuña. Porque en muchos lugares, si no tiene esta cuña, no te cargan. Esto es para seguridad de ellos. Ya, aunque está frenado el tráiler, pero siempre quieren que uno le ponga eso. Bueno, como les sigo diciendo, si ustedes supieran el olorcito que hay aquí, un olorcito como a sangre. Recuerden que acá estamos cargando pollo fresco. Bueno, les sigo contando. Entonces, me dijo Lalo, no encuentro las partes. Yo le dije, Lalo, la verdad, yo no puedo ir, estoy ocupado, Lalo, no puedo ir a buscar las partes. ¿Y para cuándo ocupa el trailer? Le dije yo, para el viernes en la noche. Y en verdad lo ocupaba para el viernes en la noche. Al final, ya ni me acordé de Lalo, ni me acordé del trailer, se lo juro. Me puse a hacer mis cosas. Y ya en la tarde por ahí Lalo me mandó la foto. ¿Ya estuvo, patrón? No, hombre, lo de patrón es como una cortesía, ¿verdad? Yo creo que ni me dijo así, pero bueno. Entonces le digo yo, hey, está bien, Lalo, muchas gracias. Lo que les quiero decir es que qué oportuno es tener a alguien que le diga yo, hey, mira, me pasa esto. Pum. Por ejemplo, el cambio de aceite de este camión me toca hacérselo. Y ahorita que regrese, le voy a decir, Lalo, necesito que me haga el cambio de aceite. Ni le tengo que decir más nada. El Lalo va y me hace todo, pum, 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 y ya me va a llamar, hey, ya estuvo. Ni tengo que estar yo ahí. Y eso, la verdad, es una gran ayuda para nosotros que nunca tenemos tiempo para, ni para nuestra familia. Por ejemplo, yo ahorita ando en una situación en la que llego a la casa, no he ni descargado cuando ya quiero volver a cargar para volverme a ir a carretera. Porque el dinero está bien escaso. Está bien escaso. Me están saliendo las lágrimas de la gripa. Entonces el dinero está bien escaso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que está costando agarrar dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, perdone, ¿qué sucede? Que en este caso, ayuda muchísimo tener a alguien que uno le diga, hey, hazme este favor, y él va y hace tin, 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 tin. Muy, muy, muy importante tener a alguien que nos eche la mano de esa manera. Así que Lalo, muchas gracias, viejito. Siempre, siempre, siempre buena onda conmigo. Te agradezco muchísimo. Siempre yo te estoy etiquetando por lo mismo, para que más compañeros, igual que yo, están necesitados de encontrar a alguien en confianza. Yo les digo, hey, llámenle a Lalo. Él está en High Desert, ok. Todo lo que es el área de Hesperia, California, Victorville, California, Adelanto, Apple Valley, todo lo que es el High Desert, en el área ahí arriba, ahí está Lalo. Si en un momento ustedes caen en la báscula de ahí que está en el cajón, en el 15, y los ponen fuera de servicio o algo, Lalo, déjenme un mensaje, márquenme en Instagram, déjenme un mensaje en TikTok, hey, ¿cuál es el número de teléfono de Lalo? Pum, yo se los mando inmediatamente. Ok, bueno, fíjense que les quiero contar otra cosa, ok, porque ahora aguántense, porque les voy a hablar de muchas cosas. Ok, ahora me estoy subiendo contenido un poquito a Facebook, y ya tengo rato subiendo videos en Facebook, pero nunca tienen visualizaciones, no tienen like, no tienen comentarios, pero yo lo sigo haciendo. Oíganme, últimamente como que Facebook me comenta, pongo una foto y me comentan, me dejan un montón de likes, ando bien contento por eso. Así es que, amigos, muchas gracias. Si ustedes, algunos de acá todavía van y me dejan comentarios allá, les agradezco muchísimo. Estoy recibiendo mucho, mucho apoyo allí, pongo una foto y me le dan, entonces estoy bien contento con eso. Acuérdense que mi sueño es crecer en YouTube. Quisiera, como les dije, tener mi canal con 100,000 suscriptores. Quisiera que mis videos tengan muchas visualizaciones. Lógicamente todo va de la mano. Todo va de la mano. Así es que espero que les siga gustando mi contenido. Déjenme sus comentarios, sus likes.
vamos a dejar por aquí una, vamos a poner una pausa para que cuando me den los papeles, vamos a cerrar las puertas y todo eso, voy para Monterrey Park. Y saben que es lo bueno, que es día jueves y yo descargo hasta el lunes. Llevo todo el tiempo del mundo, pero yo quiero estar en la madrugada del sábado en casa. Quiero amanecer durmiendo en casita. Ese es mi plan, así que si la hacemos, estoy como a 2 días de camino, así que si la hago, si salgo temprano de acá, es lo que más me va a ayudar para que yo pueda llegar súper temprano a casa. Voy a correr por la carretera. Me puedo ir a agarrar a Dallas o me puedo ir a agarrar a Oklahoma City. O sea, si me voy para Dallas, me iría por el 20 al 10 hasta Los Ángeles. Y si me voy por el 40, me voy todo el 40 hasta el 15 en Barstow. Agarro para el sur, rumbo a Los Ángeles, pero a 30 minutos de Barstow, ahí está mi casa. Entonces, me conviene más irme por el 40. Es cosa que lo voy a decidir en cuanto me carguen. Ahí decido para dónde me voy. Pero mientras tanto, vamos a seguir en stand-by, ¿ok? Así es que continuemos. Después de como una hora, ya me dijeron que me haga para enfrente, que tengo que vamos a cerrar las puertas. Así que las vamos a ir a cerrar para ponerle el sello. Vamos a ver. Oh, que me haga más para enfrente. Había mirado que al lado derecho tengo un tráiler. Ya ahorita vamos a ir cerrando. Vamos a ir a ver. Quiero ver cómo va a ir la carga. Listo, listo. Vamos. Bueno, me mandaron a traer los papeles adentro, pero tengo que llevar mi lapicero. Ustedes no saben que a veces cuando uno entra a una oficina a hacer check-in o algo, o a firmar papeles, ellos se enojan si uno no trae el papel. Bueno, aquí llevo mi lapicero para firmar. Si quieres saber cómo ando de la gripe, ando malo todavía. Bueno, voy a firmar papeles y voy a dejar de firmar, voy a dejar de grabar porque aquí sí se pueden enojar. Bueno amigos, ya estuvo, ya llevamos acá los papeles, listos para nuestro destino. Estoy bien porque está temprano, voy a buena hora. Me va a abundar todo el camino todavía para poder llegar a mi destino. ¿Cuál es mi destino? Mi casita, a la casa. Porque esta carga se entrega hasta el lunes, pero yo voy a llegar viernes en la noche a mi casa. Estamos a, quiero ver, como a 22 horas de manejo en camión. Pero recuerden que en el tramo de estas 20 horas tengo que parar a dormir 10 horas obligatorio, ok, así que vamos. Bueno mis amigos, voy a entregar los papeles ahí en el lugar, me voy y les quiero dejar hasta acá el video en una planta de pollo, no sé cómo va el, no sé cómo irá el producto, qué tipo de pollo llevo, no lo sé. Pero lo que sé es que voy cargado de pollo. Llevo como 40.000 libras, voy como 42.000 libras. Y así que aquí voy hacia California, hacia Los Ángeles. Les agradezco mucho a todos porque dejen su mensaje, dejen su comentario, perdón, su like, suscríbanse. Vamos paso a paso. Espero que les guste el video, espero que les guste el contenido. Ahí vamos compartiéndoles poco a poco uno que otro video. A veces ando muy a prisa, ando muy a las carreras,
no ando con ánimo de grabar, pero ahora amanecí con ánimo de grabar, así que muy contento porque cargué a temprana hora. Por eso voy contento. Okay. Hasta luego. Se les quiere de gratis. Me voy a parar por acá para ir a entregar los papeles. Voy a entregar los papeles. Espérense que por allá viene el guardia. Él piensa que ya me estoy yendo, pero no. Darle los papeles, él tiene que chequear que va el sello puesto y él me tiene que decir, ya te puedes ir. Vamos a ver si no se enoja. Sir. Vamos a ver si puedo tomar una foto. Creo que la haya tomado. Solo está chequeando eso. Hasta acá voy a dejar el video, señores. Hasta acá voy a dejar el video. Se les quiere de gratis, su amigo Medio Nene. Y no olviden suscribirse. Y no olviden dejar su like y su comentario. Hasta pronto. Chao.